que tengo aquí preparado hoy. Pero antes de hablar del foie gras, dejadme que os muestre este bajorrelieve que tengo aquí. Pues fíjate, estos dibujos de los patos siendo alimentados con higos. Sí, sí, los egipcios ya conocían la virtud del pato, que se sabe que justo cuando estaba dispuesto a migrar, su hígado empezaba de alguna manera a acumular grasa. Posteriormente, los romanos también sabían que alimentando a los patos conseguían que el hígado siguiera agrandándose. ¿Qué sucedió mucho más tarde? Que aprendimos que gracias al maíz y de alguna manera haciendo que el pato se sobrealimentara, el hígado se deformaba hasta que conseguíamos un hígado tan grande como este que tenemos aquí. El hígado del pato o el hígado de oca es lo que llamamos foie gras. Y os estoy diciendo esto por una sencilla razón, porque muchas veces confundimos foie gras con paté. Y simplemente decir que son dos cosas muy diferentes y que una es mucho más cara que la otra. Y vamos a empezar por el paté. El paté es una mezcla, una pasta, que de ahí viene el nombre, paté, pasta de carnes. Y puede ser carne o puede ser hígado. Luego nos encontramos ya con mezclas que sí que llevan hígado de pato, como esta que tengo aquí, el parfait. El parfait es una mousse que puede llevar huevos, leche, etcétera, mezclada con el hígado del pato y que como mínimo tiene que llevar un 75% de hígado de pato. Luego nos encontramos con la mousse. La mousse es prácticamente lo mismo que el parfait, pero solamente tendría que llevar hasta un 50% de hígado de pato. ¿Que un día estamos celebrando y realmente queremos ir un poco más allá? Bien, nos encontramos esto de aquí. Esto sería realmente el plato estrella de las cosas que se pueden hacer con el foie gras. A esto le llamamos mi-cuit. Es un término, un vocablo francés y significa poco cocido. Esto es el hígado de pato marinado con algún alcohol, o porto o un vino dulce y luego cocinado al baño maría a baja temperatura y poco tiempo hasta que conseguimos que el hígado se cocine, suelta su grasa y en su interior podemos ver el hígado que se ha cocinado entero. El mi-cuit es lo más caro dentro de este mundo de posibilidades del hígado de pato. Y mirar la diferencia en textura entre lo que sería la mousse, que como veis es casi como una mantequilla, y lo que sería el mi-cuit, que es mucho más duro y más resistente al cuchillo y que cuando lo introduces en boca es realmente una cosa exquisita. Y ya, por último, de donde empieza todo, el hígado de pato, el foie gras. Que te atreves un día tú solo a hacer, por ejemplo, el mi-cuit, te lo recomiendo. Te va a costar más barato comprarte el hígado entero que ya el mi-cuit una vez cocinado. Pero realmente es una técnica que algún día os enseñaré aquí, pero eso lo haremos otro día. Pues ahora a seguir cocinando.